Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de la comunidad Aerobar. Hoy vamos a hablar del lanzador múltiple de artillería CP-30. Se está llevando a cabo en el CITEDEF el ensayo de un motor calibre 127 milímetros para los cohetes CP-30. Este ensayo permitió evaluar una nueva formulación para los propulsantes compuestos de altas prestaciones con resultados satisfactorios. Fueron además optimizados métodos de fabricación y control de calidad. Se continuará con más actividades alrededor de la motorización y otras de mayor calibre, con el objetivo de incrementar las capacidades para el prototipado y manufactura a escala piloto. Recordemos que el CITEDEF apoya a las Fuerzas Armadas y empresas públicas y privadas como organismo técnico dedicado y especializado del Ministerio de Defensa en la ingeniería para el desarrollo, ensayo y transferencia de tecnología, vectores para uso militar y dual. Entonces, digamos, el lanzador múltiple de artillería CP-30, ¿qué es? ¿Cómo funciona? En el próximo video lo vas a ver. CITEDEF, múltiple de artillería calibre 127 milímetros, cohetera CP-30. Grúa de carga de módulos, computadora de tiro y una caja automática de disparo. Con la incorporación del sistema de armas al ejército argentino, se produce un impacto cuantitativo y cualitativo en el apoyo de fuego de la artillería, mejorando sensiblemente las siguientes capacidades: dotación de vehículos todoterrenos 6x6 que le permite desplazarse al lugar deseado, teniendo mayor movilidad táctica y estratégica. Un sistema de puntería autónomo que le permite realizar una automatización de toda la secuencia de tiro, logrando rapidez en la ejecución de los fuegos. Su mayor poder de fuego hace que este lanzador del sistema de armas más potente del ejército argentino, logrando una saturación por los fuegos del campo principal de combate. Capacidad de adaptar cohetes diferentes de todo calibre y alcances que puedan ser lanzados desde una misma plataforma, a través de sus módulos de cohetes intercambiables. En síntesis, este sistema materializa el orgullo de la industria militar argentina y ejemplifica el trabajo conjunto realizado durante años por organismos e instituciones del Estado, como son el CITEDEF, Fabricaciones Militares y el Ejército Argentino. En los primeros ensayos, el personal de la batería de lanzadores múltiples fue dependiente de la Agrupación de Artillería de Campaña 601, que participó en la ejecución de pruebas y ensayos. Thank you.
Gracias por mirar el video, suscribite, dale like y estate atento a un nuevo video de AeroVarg Militaría Argentina.